Mi mensaje, señores, para la Fuerza Armada, los compañeros de armas, activos, piensen muy bien las cosas antes de hacerlas. Recuerden que tienen a sus familiares, amigos, que están allí para ustedes y por ustedes. Vean en mí un espejo. 17 años de servicio prácticamente a la nada por confiar en la palabra de un político que nos mintió descaradamente, y así como yo están la gran mayoría, si no puedo decirlos todos, los que estamos en Cúcuta, los que estuvieron en Cúcuta. Le pido al presidente Maduro sean investigados los verdaderos culpables de tan nefasta situación por la que están pasando cientos de familias de militares exitosos, que hemos sido engañados vilmente por los diputados Freddy Superlano, Gaby Arellano, Lester Toledo y José Manuel Olivares, dirigidos por Juan Guaidó.